Mole de plátano dulce típico guatemalteco. Para preparar este rico postre es muy simple. Vamos a empezar poniendo en una olla una libra de tomates. Estos de preferencia que estén muy maduros. A esto le vamos a agregar chile pasa. Yo le voy a poner 3 de tamaño mediano. Si están algo pequeños pueden poner 4. Y yo prefiero retirarles las semillas. Esto queda a gusto. Y los agrego a la olla. En esta misma voy a agregar 6 tazas de agua y vamos a llevar esto a fuego. Mientras los tomates empiezan a cocinarse, en una sartén ponemos 2 cucharadas de semillas de ajonjolí. Y las vamos a llevar a fuego bajo y las vamos a estar moviendo para dorarlas. Mucho cuidado porque tienden a quemarse fácil. Una vez las veamos ligeramente doraditas, las retiramos del fuego. Luego de un rato vamos a ver cómo la piel del tomate se ha empezado a desprender. Con mucho cuidado vamos a retirarla toda. Y luego añadimos el ajonjolí que doramos previamente. Y vamos a regresar esto al fuego, solo para que caliente, no necesita hervir demasiado. Y ahora, al igual que como doramos el ajonjolí, vamos a dorar 4 cucharadas de pepitoria. Yo estas las conseguí sin cáscara, también las pueden usar con cáscara. Una vez estén doraditas, también las vamos a añadir a los tomates y vamos a cocinar esto por un ratito más. Una vez notemos que el tomate ya empezó a deshacerse en el agua, vamos a retirar la olla del fuego. Y vamos a condimentar esto. Para hacerlo más fácil, le vamos a poner canela en polvo, una cucharadita. Si gustan pueden usar canela en raja, aunque siento que en polvo es mucho más fácil y el aroma y el sabor es más concentrado. Al igual que el clavo de olor, vamos a poner apenas la mitad de un cuarto de cucharadita, que sería lo mismo que 2 clavos de olor. Y esto lo añaden como ustedes lo prefieran, en polvo o entero. Lo mezclamos y todo esto lo vamos a licuar. Tenemos que licuar todo hasta notar que no haya ningún grumo ni residuo de nada. Tiene que quedar un recado o una salsa completamente lisa. Mientras lo licuamos, les muestro el tipo de chocolate que vamos a usar. Yo tengo aquí 2 ejemplos. No importa la marca que usen, lo único importante es que sea chocolate de taza y eso sí, de buena calidad. Un chocolate que no tenga aditivos como leche o algún saborizante. Tiene que ser un chocolate de taza puro y de preferencia ya con azúcar añadida. Si lo consiguen sin azúcar también funciona, únicamente que esta la tendrían que añadir por aparte. Y de este chocolate vamos a necesitar una libra. Después de haber licuado todo muy bien, debe de verse así, liso, sedoso y sin nada de grumos. Le añadimos solo una pizquita de sal y le ponemos la libra de chocolate. Este es un chocolate que se derrite muy fácilmente, por eso no es necesario cortarlo más. Y vamos a regresar esto al fuego. Ahora, aquí sí es importante no dejar de mover. Esto es un recado o una salsa que es muy espeso y si no la movemos, lo que va a pasar es que el chocolate puede asentarse y empezar a quemarse en la parte de abajo. Por eso es necesario moverlo. Esto se va a cocinar hasta que todo el chocolate y el azúcar que este trae se haya derretido por completo. Y lo vamos a dejar hervir por lo menos unos 5 minutos y sin dejar de mover. Ahora mi mole ya está listo. Se ve liso, sin grumos y sabe delicioso. Entonces lo voy a retirar del fuego. Ahora vamos a preparar los plátanos. Yo tengo aquí 6 plátanos que ya están bastante maduros. Los voy a lavar muy bien antes de cortarlos. Pongo en una sartén a fuego medio y le añado suficiente aceite para freír los plátanos. El corte que le hagan a los plátanos queda realmente a gusto de cada uno. Pueden cortarlos muy sesgaditos o totalmente en rueditas. Eso no afecta el resultado. Vamos a ir colocando los plátanos en el aceite caliente y nada más tenemos que tener mucho cuidado de que estos no se cocinen de más para evitar que se quemen. Dependiendo del corte que les hayan dado y el grosor, así les tomará el tiempo en cocinarse. Vamos dándoles la vuelta y en cuanto ya tengan el color doradito que a nosotros nos guste, inmediatamente los ponemos en el mole. Si gustan quitarle el exceso de aceite, lo pueden hacer,
pero a gusto personal no me gusta hacer eso. El mole queda más rico si los pasamos de la fritura al mole directamente. Pero como siempre les digo, eso queda a gusto de cada uno. Y así vamos a ir friendo todos los plátanos hasta terminarlos. Conforme los vamos poniendo dentro del mole, solamente vamos moviéndolo un poquito para que todos queden bien cubiertos. Y listo, aquí ya tengo terminado mi mole de plátano estilo guatemalteco. Un postre extremadamente delicioso, de mucha tradición, fácil de hacer y con poquitos ingredientes. Si nunca lo han probado, los animo a que intenten hacerlo en casa porque les garantizo que esto les va a encantar. Es un sabor único y delicioso. Acomodo mi mole en una fuente de barro y la decoro con un poquito de ajonjolí por encima y nada más. Ahora nos queda nada más que servir un poquito y disfrutarlo. Y se puede comer tanto frío como caliente. Bueno amigos, espero esta receta les haya gustado tanto como a mí. Si es así, recuerden dejar un like, suscribirse al canal si esta receta les gustó. También compartir este video, que eso me ayudaría a mí muchísimo para poder seguir creciendo. Los dejo con un par de saluditos y los espero hasta una próxima receta. Bye.